Vamos a empezar por Santiago. La pregunta es para ti. Dice, ¿la menor cantidad de ácido graso coincide con la información internacional en otras investigaciones? No sé si la pregunta se refiere al porcentaje de ácido intramuscular. De ácido graso hay varios, como bien usted ha registrado. Hay identificados, hay 20 y pico, pero hay más inclusive en menor proporción. No sé si la pregunta se refería al porcentaje de ácido intramuscular. Sí. No, como me hacía así. Mariana, creí que era vos. Sí. Mira, en general no hay muchos datos internacionales que analicen la grasa intramuscular por efecto de la eficiencia de conversión. En la fase 1 de lo que fue este proyecto de eficiencia de conversión, que estuvo María Isabel con él involucradas, ellas en ese lo hicimos nosotros, el perfil, en esa primera fase no hubo diferencias en el porcentaje de grasa intramuscular entre los diferentes grupos. En ese entonces nosotros reportábamos ácidos grasos como porcentaje del total de ácidos grasos identificados, pero en cuanto a porcentaje de grasa intramuscular no hubo diferencias en esa primera fase. Dicho esto, una de las explicaciones o fundamentos detrás de animales más eficientes tienen que ver con que los animales más eficientes presentarían una actividad, un metabolismo proteico más activo. El metabolismo proteico se caracteriza, ¿por qué? Por tener permanentemente catabolismo y anabolismo de tejido, es decir, se destruyen las proteínas y se regeneran. Eso pasa permanentemente y eso explica muchas cosas asociadas a calidad de carne. ¿Qué pasa con esos animales más eficientes si tienen más actividad proteolítica? Eso es cada vez más, se da ese anabolismo, catabolismo a una mayor tasa. Y otra de las cosas que están implicadas acá es que el metabolismo proteico, si algo se caracteriza es por algo que tiene que ver con que es muy demandante de energía. Entonces, yo tengo una actividad metabólica, el metabolismo proteico más activo, estoy demandando más energía. Si más energía va para esa actividad, menos energía el animal va para la deposición de grasa intramuscular. Recuerden que la grasa intramuscular es el último depósito graso en depositarse y es el primero que se va cuando hay una restricción. Entonces, una de las explicaciones podrían estar dadas por esa mayor actividad del metabolismo proteico, que es altamente demandante de energía. Entonces, los animales de alta eficiencia probablemente al tener eso estarían depositando menos grasa intramuscular. No sé si está bien, sí. Y relacionado con esta, te hago la siguiente pregunta, que dice, los novillos más eficientes tuvieron menos grasa intramuscular. ¿Cómo se interpretan las relaciones de ácidos grasos saturados versus insaturados y omega 3 y 6? Sí, el tema es, la grasa intramuscular fue reportada en porcentaje y los ácidos grasos son reportados en miligramos cada 100 gramos. Lo que hicimos ahí fue sumar los de cada grupo, saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. O sea, se suman y se hacen las relaciones. No entendí mucho la pregunta o no sé a qué apuntaba la pregunta. Capaz que no interpreté bien. Porque en realidad tú podés tener una menor proporción de grasa intramuscular, tenés una menor un menor contenido de ácidos grasos poliinsaturados y menor contenido de ácidos grasos saturados, pero esa disminución no es proporcional, entonces la relación puede ser mayor. ¿Se entiende? Bien, creo que sí. No sé, digo, no es un tema sencillo, no sé quién hizo la pregunta, pero la explicación es esa, o sea, es menor el contenido de los tres grupos, pero no es proporcional esa disminución respecto a los otros, entonces la relación entre poliinsaturados y saturados fue mayor en el caso de los de alta eficiencia, ¿no? ¿Verdad? Bien, gracias. Santiago, salimos de los ácidos grasos, nos vamos más a ese mercado para Gianni, es la siguiente pregunta. Consulta sobre cuál es el costo
de las alternativas para bajar edad o aumentar la eficiencia reproductiva, si tenés algún dato de costo. No, lamentable. Está prendido, habla nomás. Lamentablemente no tengo ningún costo, no, específicamente. Uno puede, si quiere hacer números, digo, uno puede ser más eficiente, por ejemplo, haciendo pastoreo rotativo, y uno puede ponerle todos los cálculos haciendo pastoreo rotativo, pasando un pastoreo, digo, simple a uno rotativo, uno ya mejora la eficiencia de en presión de emisión de metano, solo por una técnica. Ahora, si uno habla de costos, bueno, ¿cuánto me sale, por ejemplo, mejorar la, la EPD de mi rodeo? Esa es otra, la pregunta no es para mí. Pero, o sea, hay muchas técnicas y cada una de ellas tiene sus costos, pero no hicimos ningún cálculo. Bien, gracias, Gianni. La siguiente pregunta para ti también es, no está específicamente, no estuvo abordada en la charla, pero bueno, te la pregunto. Vos, si querés, sacala para Lowell. ¿Cómo se prevé validar las certificaciones privadas de huella de carbono? Hay mucha gente que está, hay en el mercado ya gente que está ofreciendo para certificar carbono. Creo que la pregunta apunta a cómo se valida, porque bueno, ese carbono que se vende, se certifica y se vende, no está en el inventario nacional. No soy especialista en el tema, pero interpreto eso. Tendré que preguntarle a Gonzalo Becoña, que está por acá, a ver cómo va la negociación del artículo 6. Si es que está, yo lo vi hoy. Sí, está por ahí. Hay todo un tema ahí, porque la discusión es de quién es el carbono. Si el carbono tiene que ir a la contabilidad de los países o si tiene que ir al sector privado. Y hay doble y triple contabilidad. Entonces, hay un tema mayor que es lo que se está negociando en las COPs, que es, bueno, ¿de quién es ese carbono? Para tratar de eliminar la doble y la triple contabilidad. Hay una pregunta un poco más alta que esa. Después, los esquemas de certificación, siempre y cuando se basen en normativas internacionales y estandarizadas y utilicen la misma metodología, que sean comparables, el sector privado en realidad tiene la libertad de hacer esquemas de certificación privada. Muy bien, Gianni. Y vamos a ir a la última. Hay otras más preguntas, pero estamos en el tiempo. Para Gustavo Brito, dice, la diferencia entre alta y baja o área ojo de bife en rendimiento cuarta balanza fue de 0,5%, 54,5 versus 55%. Esta diferencia no fue significativa, lo pregunta, pero desde el punto de vista, dice, no parece algo despreciable tampoco ese 0,5%. Sí, clarito. Las diferencias, acá siempre, y capaz que asociado también a las preguntas que se le hacía a Santiago, muchas veces tenemos el dato de lo que son diferencias significativas y después el dato de la realidad, de la importancia que tiene la medida en sí. No hubo diferencias significativas en los rendimientos, pero obviamente, como bien notábamos que había diferencias también en los 3 kilos de peso de canal caliente, y que es algo que creo que después pesa, lo mismo pasa a nivel de los rendimientos. O sea que no son para despreciar desde el punto de vista de comercial lo que puede llegar a pesar. Bien, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Pero te agradezco a ti, le agradezco a Santiago y a Gianni.